En esta ocasión hablaremos sobre equipos gigantes que se construyen en México y en el extranjero para la gran refinería Olmeca. Pero antes les invito a que se suscriban al canal y compartan nuestros contenidos. La secretaria de Energía, Rocío Nale, encargada del proyecto de la refinería Olmeca en México, informó hace unos meses sobre su gira de trabajo en los países de India, Italia, Turquía, Tailandia, China y Corea, para supervisar los equipos que se fabrican para la refinería en Dos Bocas, Tabasco, México. Con el seguimiento directo, la secretaria de Energía verifica que se terminen en tiempo y forma los grandes equipos que se instalarán en esta mega construcción en México. Los talleres que se ubican en el extranjero, una vez firmada el contrato de adquisición de equipos por parte de la Secretaría de Energía mexicana, iniciaron con la fabricación del pedido. Grandes talleres tecnológicos que se ubican en diferentes partes del mundo empiezan con la fabricación para entregarlos en tiempo y forma. Es necesario recalcar que el 30% de los equipos de la refinería Olmeca se construyen en el extranjero y el 70% se compra y se construyen en México. En sus redes sociales, la ingeniera Rocío Nale informa lo siguiente, que en Monterrey, en Nuevo León, visitó varios talleres que también construyen equipos y piezas para este importante proyecto. Hace unos días también se llevó a cabo la supervisión de equipos que se fabrican en México. En Guadalajara se trabajan en varios talleres para abastecer a la refinería Olmeca de Pemex. La ingeniera Rocío Nale presume a su estado natal, Veracruz, donde también se construyen equipos para la refinería Olmeca. Los talleres en Tuxpan y Pueblo Viejo maquinan y arman importantes recipientes, van bien y están acelerando el paso. Hoy los visité. Fue lo que dijo la secretaria de Energía mientras tomaba un descanso en las instalaciones de Dos Bocas. Con un día soleado y con un excelente clima, en la ingeniería todo es posible, con trabajo y constancia todo se logra. Es una satisfacción ver que en esta obra hay 30.000 trabajadores mexicanos súper especializados en el sitio que construyen esta magna obra. Durante estos primeros días del mes de enero, vía terrestre, marítima y aérea, llegan gigantes equipos a la zona donde se construye la gran refinería Olmeca mexicana. En los talleres del extranjero preparan grandes barcos capaz de cruzar el océano Atlántico y embarcar los gigantes equipos para la refinería Olmeca en México. El viaje dura cerca de un mes, haciendo frente a los cambios climáticos que se viven en esta travesía, trasladando equipos millonarios con la certeza que llegarán seguro a su destino. Es impresionante ver cómo trasladan estos gigantes equipos por el inmenso mar que los rodea. Después de unos días de navegar, llegan a México. Para la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, se requiere de una logística altamente especializada, sobre todo para el manejo de la maquinaria, que permitirá que México procese alrededor de 1.5 millones de barriles diarios de petróleo crudo. Se necesita equipo pesado que no cabe en una caja seca, en un contenedor o en una sola plataforma para su transportación. Por ello, empresas como Mamut se han sumado para hacer posible que piezas como las desaladoras, que pesan 250 toneladas, llegan hasta Dos Bocas para su instalación. De acuerdo con Rocío Nale, titular de la Secretaría de Energía,
Desde el mes de noviembre pasado comenzaron a llegar los primeros equipos a la nueva refinería con la ayuda de diversas instituciones gubernamentales y empresas privadas como Mammut y Cameron. Mammut, la compañía, puede prestar toda clase de servicios relacionados con la preparación, movimiento, coordinación logística, embarque, carga y descarga de toda clase de bienes y equipo para ser transportado por diferentes vías mediante contratos celebrados con líneas aéreas, transportistas, terrestre y marítimas. La holandesa Mammut actualmente transporta por tierra, mar y aire embarcaciones, barcos, edificios, fábricas, aeroplanos, vehículos y reactores. En la maniobra de desembarque participan diferentes instituciones como el SAT, aduanas, API y la Marina, junto con Pemex y la Secretaría de Energía verificaron el contenedor. Rocío Nale está haciendo historia con su participación en llevar a cabo la supervisión de la construcción de esta magna obra que será a beneficio de todos los mexicanos. Amigos y amigas, ¿ustedes qué opinan acerca del desempeño del trabajo de esta gran mujer a cargo de esta magna obra? Déjenos sus comentarios